un día medio caótico en la ciudad. Seguramente a muchos les costó... ¿Ya? ¿Me oye? ¿No? ¿No me escucho? A ver. ¿Algo le pasa? ¿Ya? ¿Ahí estoy? ¿No? ¿No? ¿No se oye? Uno, dos, probando. Ya. Ya me escucho. Muy bien. Ok. Les estaba diciendo, hoy es primero de diciembre y es un día caótico en la ciudad. Seguramente a muchos les costó trabajo llegar a sus trabajos, les costó trabajo llegar a sus escuelas. Seguramente hoy muchos niños van a llegar tarde a su primera clase, pero no importa, nosotros ya estamos listos para comenzar nuestros alumnos. Y el día de hoy me acompañan unos invitados muy importantes. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Así es, muy bien. Y ya oyeron, vienen con todas las pilas del mundo porque nos van a hablar de un tema muy especial, de un tema que está causando mucha controversia en la sociedad. Estábamos platicando antes de entrar al aire que ya no debería causar conflicto porque ya hace muchos años que nos explicaron, pero ellos nos van a venir a contar hoy más acerca de este tema. Ya lo van a conocer en unos momentos, pero antes vamos a empezar pues diciendo nuestros nombres, presentándonos, y para eso vamos a comenzar de este lado. Buenas tardes, yo soy Carlos Mejía. Buenas tardes, yo soy Jesús Galicia. Allá. Buenas tardes, yo soy Jonathan López Estrella. Buenas tardes, yo soy Brenda González. Buenas tardes, yo soy Jorge Alberto Miranda. Y los chicos esperan tanto tiempo que ya sienten que son tardes. A ver, muchachos, ¿son qué, las 10 y 20? Sí, tranquilo. Es que ellos están acostumbrados a decir buenas tardes, por sí, eso, ¿verdad? Pues sí. Pero bueno, la idea hoy es que nos van a venir a contar de una enfermedad que se está volviendo muy, no digamos popular, pero sí se está extendiendo alrededor de todo el mundo. Y debemos de conocer de ella para hacer conciencia, ¿no? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Del SIDA. Exacto, hoy nos vienen a contar del SIDA y nos vienen a hablar de este tema porque quiero recordarles a todos los que nos están viendo que hoy es el Día Internacional del SIDA. Del SIDA, exactamente. Entonces hoy nos vienen a contar los chicos de qué se trata esa enfermedad y todos esos mitos, ¿no? Que a veces la gente cree, que la gente piensa que esta enfermedad, si respiramos el mismo aire, nos vamos a contagiar. Y eso no es cierto. Muy bien, entonces hoy nos vienen a aclarar todas esas cosas. ¿Y quién va a empezar? Ok, acá de este lado. Ah, muy bien. Normalmente el SIDA no es algo contagioso, así que digamos, respirar por el aire. Normalmente se contagia teniendo relaciones sexuales oralmente. O tal vez cuando los drogadictos se inyectan la misma jeringa, tal vez se puede transmitir por la sangre y tal vez se la puede estar pasando a la otra persona. Ok, entonces digamos que se contagia solamente por la sangre o por tener relaciones sexuales. Sí. O sea que si nosotros le damos la mano a una persona que tiene SIDA, ¿nos vamos a contagiar? No. No, no hay posibilidad alguna. No, o sea, ninguna. No hay manera de que nos contagiemos porque convivamos con una persona que tiene SIDA. Ok, muy bien. También se puede contagiar por vía materna. Cuando tienes, pues, por ejemplo, el bebé en el vientre, ¿no? Tienes el 10% y cuando nace tiene el 20%, pero se puede prevenir por vía cesárea. Ok, ¿tiene el 10% y el 20% de qué? De contagiarse. Ok. Tiene el 10% y el 20% de probabilidad de contagio el bebé, cuando la madre está infectada. Sí. Ok, entonces incluso, digámoslo así, es una probabilidad reducida, pero la podemos reducir al 0% si se le practica una cesárea. Ajá. Ok. O con medio de tratamientos también. Ah, exactamente, la madre puede tomar tratamiento antes de que el bebé nazca. Sí. Y entonces proteger al bebé. Muy bien, eso es muy importante, que las madres, que las mujeres que están embarazadas, a veces confiamos, ¿no? Pero siempre hay que acudir al médico para saber que todo está bien y hay que hacernos los análisis correspondientes para saber que no hay ninguna probabilidad de que estemos enfermos, además de SIDA, de muchas otras cosas, ¿no? Para antes de que el bebé nazca, podamos protegerlo de todas esas enfermedades y no se las contagiemos. Ok, muy bien, ¿qué más? Bueno, muchas personas se confunden al decir que VIH y SIDA es lo mismo, pero esto es falso, porque VIH se supone que es el
cuando el virus apenas está entrando al sistema inmunológico. Y el SIDA es cuando ya el virus está bien desarrollado. Ok, entonces digamos el VIH, ¿qué significa? Cuando el virus apenas está entrando al cuerpo. Ok, el virus de inmunodeficiencia humana. Es que parece trabalenguas. Ok, este es el virus, digamos, cuando apenas fue contagiado. Que apenas está, digamos, como encapsulado en nuestro cuerpo. Y el SIDA ya es cuando la enfermedad está desarrollada. Sí. Muy bien. Entonces, digamos que es lo mismo, pero en diferentes etapas. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, uno de sus síntomas es la diarrea. Sus síntomas se presentan de 8 a 10 años. Algunas personas lo confunden con gripa o algo así, porque les da fiebre, cansancios, mareos, diarrea y ya no me acuerdo. Ok. Algunos de esos síntomas es difícil a veces detectar, ¿no? La enfermedad, porque comienzan, como decíamos acá de este lado, a sentirse cansados, a sentir como el cuerpo cortado. Y se puede confundir, además de la gripa, con muchas otras enfermedades, ¿no? Porque comienzan a tener síntomas que a lo mejor son cuadros representativos de otras cosas. Y entonces, por eso, siempre ante la sospecha, y si tuvimos relaciones con a lo mejor alguna persona que no conocíamos sin protección, hay que hacernos la prueba, ¿ok? El único método para prevenir el contagio del SIDA es el condón con... Lubricado. Ok, entonces, la única manera de protegernos es el condón. Sí. Es la única forma en que no hay contagio. Muy bien. Porque a veces las mujeres sobre todo, o los hombres, utilizan algunos métodos anticonceptivos diferentes. Esto a lo mejor va a evitar que haya un embarazo no deseado, pero las enfermedades de transmisión sexual, además del SIDA, todas las demás enfermedades de transmisión sexual, solamente se protegen con condón. Ok, muy bien. ¿Quién sigue por allá? Ah, bueno, es que, bueno, muchos piensan que el SIDA viene de los chimpancés, pero bueno, todavía no se ha comprobado al 100%. Hay tres teorías, y en la primera consiste en que el SIDA viene de la evolución humana, pero eso no es posible ya que el SIDA no es hereditario. Okay. La segunda teoría es cuando dicen que los gays contagiaron a los demás debido a su tipo de sexualidad, ¿no? Y la tercera es que los africanos se comían a los simios, bueno, los chimpancés, y eso es también que los chimpancés tenían el virus, pero a ellos no les afectaba, solamente a nosotros. Ok, entonces digamos, esas tres teorías no están comprobadas, son solamente eso, teorías, ¿no? Ajá. Dos tienen que ver con otra especie, digamos, los chimpancés que tenían el virus y que al tener contacto con los seres humanos, sobre todo en el continente africano... Supuestamente dijeron que se los estaban comiendo, uh-huh. Y el virus contenía la carne, okay. Y ya se estaban comiendo y esparcieron todo en todo el mundo. Ok, entonces, pues ahora las enfermedades con todos estos cambios que las personas viajan, por eso es que a veces se tienen estas teorías, ¿no? Que las personas... se contagian en otros continentes porque de pronto ahí tuvieron algún contacto con una persona. Pero ya decíamos al principio, esto solamente se transmite por relaciones sexuales. Entonces, quizá esa sería una de las primeras... Exacto, entonces quiere decir que a lo mejor es como un poco raro que nos hablen de que hubo un contagio de chimpancé a ser humano aún cuando se comieran la carne, ¿no? Porque quiere decir que ahí no hay relaciones sexuales. Y sí, como decía nuestro compañero, hace muchísimos años, pues se tenía esta idea de que era una enfermedad propia de los homosexuales, ¿no? Uh-huh. Y que era contagio de hombre a hombre, sobre todo. Pero bueno, ahora se sabe que las mujeres también nos contagiamos, que no tiene que ver con con la homosexualidad. Exacto, que no tiene que ver con nuestras preferencias,
Entonces, eso ya también es como un mito, ¿no? Que nada más se pueda contagiar de hombre a hombre o porque tengan relaciones con muchas personas, ¿ok? Sí, el VIH-Sida lo llamaban peste rosa. Y bueno, también dicen que también se lo contagiaban de hombre a hombre y que ellos, como tenían su esposa, pues se lo contagiaban a ellas. Y así. Ok, entonces eso ya se volvió así como otra teoría medio loca, ¿no? La idea de que había hombres que preferían tener relaciones entre hombres, pero estaban casados. Entonces así llegaba como a las mujeres, ¿no? Pero bueno, ya nos explicaba hace rato nuestro compañero, también las personas que utilizan una jeringa o cualquier cosa, sobre todo las personas que usan drogas, pues por vía sanguínea también se contagia. Entonces, a lo mejor tampoco tiene que ver con las relaciones, sino este contagio por vía sanguínea. Igualmente, bueno, ahora ya hay muchos controles, pero hace muchos años cuando había transfusiones de sangre, que las personas pues no sabían que tenían algunas enfermedades y las contagiaban a otros. Pero ahora ya hay un control muy estricto precisamente por eso. Cuando hay una transfusión, bueno, cuando vamos a donar sangre, nos hacen todos los exámenes para saber si no tenemos alguna enfermedad que podamos contagiar a través de ella. Bueno, hay unas pruebas sanguíneas que se llama test de ELISA, que es la única que existe en el mundo. Consiste, pasan 2 meses después de tener sexo para ir al médico y hacerte esa prueba. O sea, tienen que pasar 2 meses. Sí. Ok, después de eso vamos a hacernos esta prueba que le llaman comúnmente test de ELISA. Y entonces que nos sacan sangre. Sí. Ok, y esa sangre la estudian. Y ahí saben si tenemos el virus. Muy bien. Bueno, también dicen que al haber en un baño público, que si al haber semen o, por ejemplo, sangre, se contagia y, bueno, el semen o la sangre tienen el virus, pero este es falso porque el virus que está en el semen o en la sangre, después de 10 segundos que está al aire libre, se muere. Entonces solo se puede contagiar si una persona deja restos de sangre o semen y entra luego otra. Bueno, sería muy muy difícil, ¿no? Porque imagínate, 10 segundos son una... Exacto, en realidad en lo que la persona sale del baño, pues ya pasaron 10 segundos, ¿no? Sí. Entonces, como dice, sería algo así muy utópico, pero solamente sería posible si se levantara la persona e inmediatamente se sentara la otra, ¿no? Pero bueno, esto, pues por ejemplo, en un baño público no es que haya mucho espacio, ¿no? Entonces, en lo que sale la persona y en lo que entra la otra, pues ya pasaron como un minuto quizá. Entonces, es poco probable, digamos, porque el virus solo tarda 10 segundos al estar expuesto. Y esto es un aproximado, ¿no? Sí. Porque en realidad no es así como de 9.9 y 10 y ya, ¿no? Se murió. Es un aproximado en realidad porque no pueden calcular. Depende del virus, depende de la fisionomía de la persona, de muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, es un aproximado. Pero pues, tampoco vamos a estar allá afuera. 1, 2, 3, 4, no, imagínense. Ok, muy bien. ¿Ahora sí? Pues normalmente el virus, hay muchas diferencias entre dos, porque el virus, es cuando empieza a atacar. Pero ya el SIDA es cuando ya estás débil, cuando todo tu cuerpo es débil y el virus empieza a atacar en lo más fuerte. Ya es cuando te da diarrea y ya cuando puedes perder muchos kilos. Ok, eso es algo que se puede identificar en para que las personas vean que están infectados, ¿no? De pronto empezamos a perder mucho peso y no es como algo saludable, no es como que la persona haga una dieta o empieza a comer balanceadamente y vaya perdiendo el peso poco a poco, ¿no? Es de pronto vemos a la persona que es saludable y de pronto es muy delgada, ¿no? Entonces esto es algo visible que nosotros podemos ver
de que una persona o ellos mismos de que pueden empezar a notar que están enfermos. Digo, siempre la pérdida de peso es un síntoma muy delicado, ¿no? En cualquier enfermedad es algo muy agresivo al cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando notemos ese tipo de síntomas, ¿no? Ok. Bueno, principalmente el SIDA no puede vivir, como ya comentamos, 10 segundos dentro del cuerpo. Tiene que entrar... ¿Fuera del cuerpo? No, dentro. Tiene que entrar en una célula. Ah, ok. Para que llegue al sistema inmunológico. Y ahí atacar a los linfocitos T, que son los que protegen al sistema inmunológico. Pues lo más general es que el virus del SIDA viaje en los glóbulos rojos o en los glóbulos blancos. Por todo el canal hasta llegar hasta el sistema inmunológico. Y de ahí tardaría 6 meses para que detectaran bien el SIDA, porque se tiene que hacer cada 2 meses, porque en el 6º mes es cuando el sistema inmunológico ya está muy débil. Okay, entonces eso quiere decir que a lo mejor si nos hacemos una prueba, como decían, a los 2 meses, ¿puede salir negativa? Ajá. Entonces hay que hacernos una segunda prueba para estar seguros, pasando otros 2 meses. Uh-huh. Bueno, son 3 pruebas. Ah, okay, son 3 pruebas, a los 2, a los 4 y a los 6. Ajá. Para estar completamente seguro. Ay, fíjense, eso es algo que a lo mejor muchos desconocíamos. Yo lo desconocía, ¿no? A lo mejor las personas se hacen la primera prueba, sale negativa y nos confiamos, ¿no? Ajá. Porque decimos, pues salió negativo, quiere decir que no estoy enfermo. Ajá. Y no, puede ser que el virus todavía esté, como nos comentaban hace rato, como todavía encapsulado, ¿no? Como protegido, apenas está transportando a la célula. Pero ya llegando ahí, ataca. Entonces hay que hacernos las 3 pruebas para estar bien seguros. Ok, muy bien. Bueno. Pueden pasar varios años, de 5 a 10 años aproximadamente, y no puedes detectar ningún síntoma. Entonces, pues, sí tarda tiempo en desarrollarse bien y presentar síntomas. Ok, entonces debemos de tener cuidado. Porque a lo mejor dicen, decían hace rato, se tienen las relaciones sexuales y luego pasan muchos años y dicen, pues es que nunca me di cuenta de que algo estaba cambiando, ¿no? De que tenía ciertos síntomas. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que pueden pasar años sin que se presente nada, porque es un virus que va atacando como silenciosamente, como desde adentro de nuestro cuerpo. Entonces, por eso a lo mejor externamente no vemos un cambio. Okay. Bueno, no. Muchos piensan que el SIDA te mata, pero el SIDA no mata, bueno, solamente destruye el sistema inmunológico y eso es lo que hace que hasta una gripa te pueda matar. Ah, okay. Sí, porque acuérdense que nuestro sistema inmunológico, hace rato lo mencionabas, son como las defensas de nuestro cuerpo, es como el muro que detiene a todos los microorganismos, a todas las bacterias, a todos los uh-huh. virus, y si nuestro muro se cae, pues todas esas bacterias entran a nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, algo muy simple nos puede matar. O sea, el virus como tal no nos mata, pero una enfermedad sin esa protección de nuestro cuerpo es lo que nos mata. Y por eso es, bueno, ahorita supongo que lo van a hablar, pero por eso es tan importante los medicamentos para las personas que sufren de SIDA, porque eso es lo que los defiende, de una manera sintética, de una manera externa, de los virus, okay, de las otras enfermedades. Muy bien. Sí, normalmente el síntoma más principal es la fiebre, porque es lo que calcula que que algo extraño ha entrado a tu cuerpo, como un virus, una enfermedad. O sea que eso sería como lo principalmente lo que verificaría que tienes como una clase de enfermedad. Así que luego tuvieras que tomarte la prueba de que tienes virus o otra clase de enfermedad. Ok, entonces, la fiebre, si es continua, uh-huh. si ya tomamos algún medicamento en contra de la gripe uh-huh. o de la tos y seguimos presentando la fiebre, hay que hacernos una prueba. Sí. Sí, no, digo, no inmediatamente nos empieza a dar sí. fiebre y pensamos, tengo SIDA, ¿no? Pero si ya vemos que es un síntoma recurrente, que frecuentemente tenemos temperatura alta, que tenemos fiebre, entonces hay que, y tuvimos relaciones sexuales sin protección, hay que realizarnos una prueba. Y como decía, no una vez, al menos 3 veces para estar seguros. Muy bien. Bueno, también.
también, bueno, aunque te hagas tratamiento, tienes un periodo de vivir 5 años más de lo aproximado que tenías, aunque el tratamiento es muy caro, debido a que no existe un tratamiento que de verdad te defienda contra ese virus. Okay, entonces lo que hacen los tratamientos, digamos, es protegernos de las otras enfermedades, pero realmente como tal, del virus, del VIH, todavía no se ha descubierto algo que sea la cura, ¿okay? Hay muchos desarrollos, afortunadamente instituciones nacionales y extranjeras están realizando muchos estudios sobre esta enfermedad, porque como decíamos, es una enfermedad que se está extendiendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, los científicos preocupados por ello han investigado, siguen investigando, pero actualmente no hay una cura. Bueno, según nuestra investigación, hay una cura, pero nadie resistiría tanto, porque según tenemos que tomar alcohol, pero arriba de los 70 grados. Y eso terminaría con el virus, pero no resistiría el cuerpo. Okay, entonces sería como peor la cura que la enfermedad. Okay, bueno, pero seguramente los investigadores verán esta situación y harán análisis, ¿no? Si esto es algo probable que pudiera defendernos de la enfermedad, podrían, descubrir algo que tenga el mismo efecto, pero sin dañar nuestro cuerpo. Porque finalmente el cuerpo de las personas que están enfermas de SIDA, pues es muy débil. Entonces, pues imagínate, si para cualquiera de nosotros beber el alcohol en esa cantidad, pues sería terrible, pues para una persona su cuerpo está muy débil, pues sería todavía peor, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué tal con los medicamentos? ¿Es muy caro? Realmente sí, yo digo que sí es muy caro, porque normalmente el SIDA es una enfermedad muy poderosa, bueno, muy fuerte, y más o menos la cura exacta no hay, porque no se puede matar el SIDA rápidamente. Pero el tratamiento es que lo trate de parar tantito, o sea, que te dé un rasgo más de vida, sería muy posible como a los 4,000 pesos. Ok, entonces también depende mucho de qué tan desarrollada esté la enfermedad, de cómo reacciona el cuerpo a esos antibióticos, a ese tipo de medicamentos. Y bueno, también es que a lo mejor no a la primera, el primer medicamento funciona, ¿no? El primer tratamiento funciona. Bueno, en realidad los tratamientos solamente prolongan un poco más la vida, porque como comentan, no hay cura exacta para matar el virus. Ok, entonces nada más es como para darles algo más de tiempo. Pero, con la esperanza de obtener un tratamiento, ¿no? Siempre la idea de nosotros los seres humanos es vivir. Entonces, es como darle un tiempo para que los científicos descubran, ¿no? Y el otro día estaba leyendo precisamente que la UNAM estaba desarrollando un tratamiento que está dando muy buenos resultados, que a lo mejor podría ser la cura. ¿Se imaginan que dijeran que en México se descubrió la cura del SIDA? Sería impresionante, ¿no? Ya de por sí estamos muy orgullosos de nuestros científicos, sobre todo en la rama de la salud, porque han hecho muy bien su trabajo, pero si no, pues aquí tenemos a los chicos para que a lo mejor alguno de ellos estudia medicina y son científicos y dicen, yo voy a descubrir la cura para el SIDA. O para cualquier otra enfermedad, que todavía hay muchas curas, muchos tratamientos que están pendientes, ¿no? Entonces, ahora ustedes que ya saben mucho más del tema, pues ya podrían identificar, ya decían por allá el alcohol, algunos otros métodos que basados en su investigación, que a lo mejor dicen, ay, por ahí, cuando estaba en secundarias técnicas, se me ocurrió una idea y la voy a desarrollar, ¿no? Sería impresionante. Muy bien, chicos. Bueno, quiero que me platiquen, ya para concluir, ¿qué aprendieron de nuevo en esta investigación? ¿Y qué tal les fue? Porque es muy difícil a veces investigar algo y presentarlo para la televisión. A ver, ¿quién me quiere contar?
Nosotros investigamos en libros internet y bueno, nuestra conclusión es que no hay que discriminar principalmente porque no se puede contagiar con un simple saludo. Y bueno, pues no discriminar y que cuelen los trabajos, que les den otra oportunidad, ¿no? A los que tienen SIDA. Okay, que ellos vivan una vida normal, sí, ¿no? Que sean tratados con equidad, porque finalmente, y les dije hace rato, pues hay muchas enfermedades, ¿no? Y muchos de nosotros padecemos de diversas enfermedades que a lo mejor son crónicas y a lo mejor no, ¿okay? Entonces, no porque yo tenga gripa, pues ya me van a correr, ¿no? O si tengo diabetes, ya no puedo trabajar, pues igual es como eso, una enfermedad, ¿no? Y ellos pueden vivir exactamente igual y tienen derecho a vivir exactamente igual que los demás. Entonces, bueno, claro, con un tratamiento médico, pero en la situación, por ejemplo, decías del trabajo, de los amigos, son iguales a los demás, ¿ok? Muy bien, sí es muy importante. No discriminar nunca por ninguna razón. Muy bien, acá de este lado. Pues normalmente yo me sentí emocionado porque era la primera vez, bueno, que me dijeron, tienes que investigar algo y presentarlo en vivo, ¿no? Pero, al final resultó muy interesante porque aprendí nuevas cosas, porque no sabía que había una diferencia entre el VIH y el SIDA. Ok, muy bien. Acá de este lado, ¿qué de nuevo aprendimos? Los dos se miran así. ¿Tú? Bueno, que, como dice mi compañero, no hay que discriminar. También, cuando tengamos una enfermedad, pues dar como que otra oportunidad a esas personas que trabajan y no pueden. Ok. Allá. Bueno, lo principal es que con todo este conocimiento, bueno, podemos apoyarnos nosotros y apoyar a las personas, ¿no? Ya que algunas personas piensan lo contrario. Porque piensan que aunque tengan conocimiento de esto, siguen pensando que se transmite dando la mano o algo así, pero a ellos no les gustaría que les hicieran eso. Okay, hacer conciencia, no solamente nosotros tener el conocimiento, sino compartirlo, ¿no? Así es. Decirle a las personas, eso no se contagia porque estemos conviviendo en el mismo lugar, pues sí. Eso no se contagia porque nos estornuden o porque nos den la mano y compartir, ¿no? Y ayudar sobre todo a las personas que tienen este padecimiento a que sus vidas sean pues normales. Exacto, de este lado. Yo quiero comentar que es que se pone nervioso, es la primera vez que está en televisión, pero no te preocupes. A ver, volvamos a tranquilizarnos. ¿Qué fue lo que aprendiste con este tema? Bueno, aprendí muchas cosas, sobre todo del SIDA, porque fue nuestro tema principal. Que no hay que, por ejemplo, usted tiene SIDA, supongámoslo así, y yo te toco, ya me contagié. Eso no está bien, en vez de eso hay que apoyarnos, o sea, decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? O así. Ok. ¿Y te gustó trabajar con el equipo? Sí, sí. Y los veo a todos así de sí, sí, porque yo estoy chiquito y me pega. No, no es cierto. Que es muy importante. ¿Ustedes son del mismo grupo? No. Ok, entonces se conocieron a través de este equipo. Eso es. Y a lo mejor de otra manera no se hubieran conocido. El profesor los eligió por alguna razón. Por cierto, mándenle un saludo al profesor. Y a la profesora. Que los trajeron. ¿El profesor qué? No, la profesora. Ah, Marlene. Fue la profesora Marlene. Ajá, ok, Marlene. Muy bien. Entonces, un saludo a la profesora Marlene, que ella los juntó, digamos, para que convivieran en equipo y para que aprendieran todo esto. Sí. Y eso es lo más importante, porque acuérdense que en técnicas la idea es la unión, ¿no? Que siempre estemos juntos y que a través de ello podamos hacer nuevos vínculos. ¿Ok? Porque cuando ya estén grandes se van a acordar del día de hoy y van a decir, ¡ay! Yo lo conocí una vez que fuimos a un programa de televisión. Ok, bueno, y para que se acuerden todavía más de este día, vamos a dar los saludos, ¿ok? Y entonces vamos a empezar de aquel lado.
Y envíenle saludos a todas esas personas que los apoyaron en la preparación de este tema. Para allá. Ah, bueno, yo quiero apoyar a todos los maestros y a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 119 por hacer posible esto. Ok. Yo quiero mandarle saludo a la maestra Marlet, que nos ayudó mucho y nos apoyó. Bueno, yo a la maestra Marlet y a la directora que nos dieron esta oportunidad de salir en televisión. ¿De este lado? Tu primero. ¿Sí? Yo le voy a mandar saludos a la maestra Marlet porque me dio la oportunidad. Eso que apenas acabo de entrar a la secundaria. Y a la directora por darme también la oportunidad de aparecer. Hay que mandar un saludo a la directora Marta Edith González Oliver de la Escuela Secundaria Técnica número 119. ¡Ay, qué rápido hablan ustedes! A ver, respira. A la directora, ¿cómo se llama? Marta Edith González Oliver, de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Ok, y para que no se le olvide a nadie, hoy estuvimos con los chicos y la chica de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Ah, ya, como que ya lo hicieron más bajito, ¿eh? Sí, no lo escuché como al principio, que venían muy activos. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Hoy estuvimos con los chicos y la chica de la Escuela Secundaria Técnica número 119. Ok, ¿y a sus amigos no les van a mandar saludos? Ah, ya ven, todos a la directora y nadie se acuerda de sus amigos. Seguramente cuando los vean les van a decir, sí, pero yo te encargué que me enviara saludos y no me enviaste saludos. Ok, vamos a hacerlo rápidamente, ahora sí, ¿de aquel lado? Yo le mando saludos a mis compañeros que a veces me apoyan y a veces también y a veces apoyo. No. Ok. Quiero mandarle saludos a Yair Flores y que lo quiero mucho. Yo saludos a todos mis compañeros y mi grupo que me apoyaron en esta actividad. ¿A tu grupo cuál? Segundo H. Ok. Yo le quiero mandar saludos al grupo primero G y a Jimena, que la quiero mucho. Yo quiero mandar saludos al grupo primero H. A todos. Para que no digan que se nos olvidó nadie a todos. Muy bien, pues nosotros les enviamos un saludo a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 119, porque hoy nos los prestaron para estar aquí acompañándonos y hablándonos de este tema tan interesante en un día tan importante como hoy, ¿ok? Y bueno, después de eso a todos los directivos, a todos los profesores, porque hoy ustedes vinieron a representarlos, pero seguramente hay un trabajo allá en la escuela, ¿ok? Y como siempre, un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado, ¿qué, Ricardo? Manuel Salgado Cuevas. ¿Sí? ¿Le enviamos un saludo? Bueno, pues hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 119, aquí en nuestros alumnos. Esto es de GESTV, TV Aprendiendo, y nosotros nos despedimos. ¡Adiós! Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.